contento, muy orgulloso. Una victoria siempre trae buenos ánimos, alegrías, y se puede disfrutar siempre de otra manera, obviamente. Pero bueno, contento porque el tiempo ha sido muy positivo y ha sido muy bueno en cuanto a la preparación que se venía haciendo. ¿Y cuánto hace que estás haciendo este tipo de disciplina en marcha? Y no, yo estoy en la marcha de los 12 años, de pequeño. Tengo 26 años y bueno, vengo desde muy chico compitiendo en las categorías anteriores y participando en cada uno de los torneos que esta prueba me ha podido dar. Bueno, yo vivo en la ciudad de Termas de Río Hondo. Es una ciudad súper linda, agradable, y entreno mayormente en ruta. Entreno en ruta, en una recta que tengo en el lago de Termas, donde tengo medida y tengo todo marcada la distancia de la prueba. Y bueno, trabajo día a día por la mañana en esa parte. Bien, comenzó muy positivo, pudimos lograr el récord nacional en Buenos Aires, fue un torneo selectivo para el Campeonato de Sur, después fue el Campeonato de Sur que se llevó a cabo en Santiago, en Chile. Ha sido bastante bueno también, positivo, pero esperaba un poco más, logré el sexto lugar, no tan conforme con la marca, más allá de que fue bastante buena, pero esperaba siempre un poquito más de mí. Y después, bueno, hoy en el Nacional acá para luego el Campeonato Iberoamericano. ¿Y qué tiempo hiciste cuando hiciste el tiempo en el Senar para...? En el Senar hice 1 hora 22 minutos 18 segundos. Hoy fue la prueba a la mitad de la distancia, en 10 kilómetros, y fue en 40 minutos 05 segundos. Y mi anterior registro estaba en 41 minutos aproximadamente. Mejoramos el registro. Bueno, la idea es ahora hacer un campamento en altura, prepararme bien para lo que va a ser los primeros días de agosto, el Campeonato Iberoamericano en Brasil. Yo creo que cada atleta tiene un mundo en su cabeza y que cada uno tiene sus sueños, sus proyecciones, sus deseos y un montón de cosas. Pero bueno, cada uno se pone objetivos o proyectos de acuerdo a lo que uno crea que es capaz de hacer o que está a su alcance. Yo tengo un sueño desde muy chico que es llegar a ser medallista olímpico y bueno, estoy trabajando desde muy chico para eso, viviendo cada una de las etapas bellas que tiene este deporte y bueno, creo que es cuestión de tiempo, trabajo y mucha constancia y esfuerzo del día a día.